Trabajando en el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, estoy en la rama de Vientos de Libertad. Bueno, contanos de qué se trata esta protesta. Esta protesta se trata de la violencia institucional, del gatillo fácil, del abuso de autoridad y de todas las cuestiones que surgen contra nosotros, que sería más que nada la violencia institucional, que siempre, porque somos de barrios bajos o porque llevamos una visera o ropa deportiva, siempre nos frena la policía y nos pregunta o cosas que no, por ahí como que no tienen sentido, porque uno no anda en cosas raras, por así decirlo. Y entonces, como siempre somos nosotros, somos siempre los negritos de visera. ¿Vos de qué barrio sos? Y contame particularmente cómo se vive en tu barrio. Yo soy del barrio Antártida. Y nada, mi barrio es toda gente, por ejemplo, la cuadra donde yo vivo, toda gente mayor. Uno de los más gurises soy yo, por así decirlo. Nosotros trabajamos en el MTE, estamos agrupados dentro del movimiento que pertenece al UTEP y tenemos un dispositivo en el barrio de Anacleto Medina, Vientos de Libertad, que hace abordaje de consumo problemático. El año pasado nosotros hicimos la primera marcha de la gorra, la organizamos con menos organizaciones, con menos convocatoria, pero con la consigna firme de que nuestro trabajo no es delito. ¿Por qué marcha de la gorra? La marcha de la gorra es para diferenciar, está la gorra de la policía, de la fuerza de seguridad, y también está la visera de los pibes y las pibas que están en la calle, que son criminalizados solo por el hecho de llevar una visera. Nosotros el año pasado la consigna nos sirvió también para mostrar el trabajo de los cartoneros, que el MTE organiza, una de las organizaciones sociales que organiza cartoneros, porque son personas, son trabajadores de la economía popular, profundamente perseguidos por la policía y también por otras fuerzas de seguridad en cuanto a la averiguación de antecedentes, la retención sin motivo. Y esa fue la lucha que nos unió como trabajadores de la economía popular y estamos muy felices porque muchas más organizaciones se han sumado a esta causa.